Entonces, ¿de qué se queja el campo, diría uno? Y el campo se queja, tiene más que razones para quejarse, pero así todo le sigue yendo bien. Vamos a ser justos Por lo también, menos a ¿no? los productores que le vamos a dedicar el programa hoy, que son los productores de soja. Sí, para que no crean que siempre nos quedamos metidos con las economías regionales. También le dedicamos, Matías, el programa a los productores de A ver, soja. vamos a hacer. La soja tiene mala prensa por un montón de situaciones y buena prensa. Y en general las tribunas tienden a ponerse a favor o en contra de la soja, como si Sí. el poroto este tuviera la culpa de algo. Es un cultivo, es un producto vegetal, se siembra, hay que cuidarlo, hay que cosecharlo. Justamente usted le está dedicando el programa a los productores, pues están terminando la cosecha, ya estamos 70% de la cosecha de soja adentro. Y además es muy importante para todos, Imagínate. pero el poroto no tiene nada que ver, no tiene la culpa. 55 millones de toneladas de estos porotitos se van a levantar en la República Argentina, que en plata son 30 mil millones de dólares. Solo en concepto de retenciones, el Estado se va a llevar limpito de pelo y paja 10 mil millones de dólares. Más o Pero te menos, sí. propongo, Matías, muy Este cortito. barquito, este es el barco, uno Este de es cada tres uno de barcos. estos barquitos se va Todo a tierras lejanas a financiar un montón de y gastos. hace entrar plata. Te Algunos gastos propongo. buenos, otros gastos malos, hay que aclarar. Sí, por supuesto. Te propongo jugar un A poquito ver. con los precios de la soja. Esto es salvando la distancia como con la cocaína. ¿Viste que te dicen vale tanto en Bolivia, tanto en Buenos Aires y tanto en Europa? Bueno, la soja. ¿Cuánto cuesta la soja puesta arriba de un barco en el puerto de Rosario? Hoy, $542. A ver si alguna cámara lo puede tomar. O sea, es el valor $542 internacional del. menos el Está flete bien, al es el valor destino. internacional. Exacto, $542. Después de ahí tenés $10 de FOBIN, que es el costo de mover el barco, gastos operativos en el puerto, etc. 542, 532. Después tenés $190 de retenciones. Sí, que es ese barquito que se va, el Exactamente. 35%. Te quedan $342. Por un dólar oficial de 8, 2.700 pesos, dólar más, dólar menos, es lo que termina recibiendo el productor por cada tonelada de soja que vende. Ahora, ¿por qué está tan trabada la venta de la soja por estos días, Matías? Porque si bien estamos en el pico, estamos en la cosecha, los productores vienen vendiendo a cuentagotas lo justo y necesario. Entre otras cosas, porque esta intervención, las retenciones, etcétera, etcétera, hace que el dólar soja que termina cobrando el productor sea muy inferior incluso que el dólar oficial. Te decía, de una tonelada que cuesta $540 puesta arriba del barco, el productor cobra 2.700 pesos. Si tuviese que salir a comprar dólares de verdad, porque salvo que seas tonto, no te vas a quedar calzado en pesos en una economía con 30% de No, por inflación. supuesto. Si va a una cueva y paga 11.40 el dólar oficial, va ¿Cuánto a recibe al terminar final? con un dólar, un tipo de cambio de 3.44 pesos por cada dólar. Por eso se queja tanto el campo y O es sea, la justo soja que decirlo. vale 540, ¿el tipo cuánto la termina cobrando en dólares si los cambian en una cueva? Y habría que hacer la división, Pero pero hace 200, 200. 2.700 dividido Y ahí tiene el cálculo, $344. $240. Le sacaron $300. Exactamente, 200, Bueno, $342. a ellos, a los especuladores, productores de soja, Este programa. va dedicado al programa.